¿Y usted de quién es hija? ¿A qué familia pertenece? Una anciana se sentó a mi lado en un aeropuerto e hizo estas preguntas. Yo no la conocía. En su mundo, toda persona es parte de una familia o un grupo que tiene raíces en la historia de su pueblo. Who are you? Who's your family? This is an elderly lady who was sitting beside me at an airport. I didn't know her, but in her world, every person is part of a family or part of a group that's rooted in the history of their people. So, para comenzar este día de reflexión sobre María, vamos a explorar dos preguntas muy parecidas. So today we're going to be exploring two very important questions. One is, who is Mary? And the second one is, what impact does she have on the history of her people? So vamos a hacer las dos preguntas, ¿quién es María y qué impacto tiene su presencia en la historia de su pueblo? El primer gran encuentro con María que casi todos hemos tenido es el momento en que el ángel Gabriel viene a su mundo y le habla de su futuro. So the first time we encounter Mary is usually when the angel Gabriel comes into her home and talks to Mary about her future. So let's listen to the Gospel of Luke, printed in your program. Escuchemos al Evangelio de Lucas. Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse, desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». El texto no nos dice explícitamente varias cosas acerca de esta joven judía del primer siglo. So the text tells us several things about this young Jewish person of the first century. Primero, vive en Nazaret, en una ciudad que queda al norte de Jerusalén y no es un gran centro reconocido por su valor religioso. En aquella época, la gente no hacía grandes peregrinajes a este lugar. Segundo, es una virgen, una joven comprometida, un descendiente de la casa real de David. Tercero, su nombre es María. Y cuarto, es una persona que está llena de gracia, que está en la presencia de Dios. So the text tells us explicitly four things about Mary. She lives in Nazareth, a city which was north of Jerusalem. It wasn't this great center. Nobody did great pilgrimages to Nazareth at that point. She's a virgin, a young woman who is engaged to a descendant of the royal house of David. Her name is Mary, and she is a person who is full of grace, and she is in the presence of God. She remains in the presence of God. Hay que notar que a los ojos de la sociedad en que María vivía, y también en la percepción de los primeros lectores de este evangelio, una joven mujer que viene de un pueblo o una aldea pobre no tiene gran valor social. So, we must note that in the eyes of the society in which Mary lived, a young woman, this is also in the perception of the first readers of this gospel perhaps, a young woman who comes from a small town that's poor, didn't have great social value. Está más bien en el pie de la escala del poder político. She is at the bottom of the scale of political power. But the description of this encounter gives this young woman another value. So la descripción
de este encuentro le da valor a la joven. Su fidelidad hacia Dios y su maternidad reflejan, como veremos este día, una promesa, un momento central en la historia de Israel. So her faithfulness to God, her maternity, as we will see throughout this day, are part of a promise, a central moment in the history of Israel. Matthew's gospel, we just read Luke. El Evangelio de Mateo, acabamos de leer a Lucas. El Evangelio de Mateo sitúa a María de una manera más explícita en la historia de Israel. A diferencia de Lucas, anuncia la venida del niño, concebida por obra del Espíritu Santo, a José, el desposado de la joven. So Matthew's gospel situates Mary in a more explicit way in the history of Israel. Different from Luke, the gospel announces the coming of the child conceived by the power of the Holy Spirit to Joseph, the husband of the young woman. Escuchemos, so let us listen. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta, que dice, miren que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ambos evangelios hablan del significado del niño, pero veamos qué significado puede tener para la identidad de su madre. So both gospels talk about the significance of the child, but let's see what significance or what meaning could that have for the identity of his mother. Mateo cita Isaías capítulo 7. So Matthew is citing Isaiah chapter 7. Vamos a escuchar toda la cita. El Señor volvió a hablar a Ahaz y le dijo, pide un signo del Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo y en lo alto del cielo. Y Ahaz respondió, no lo pediré. No quiero tentar al Señor. Isaías dijo, escucha, casa de David. ¿No les basta cansar a los hombres que quieren cansar incluso a mi Dios? Entonces el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la joven o virgen está encinta y dará a luz a un niño y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Comerá cuajada con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a elegir el bien. Porque antes de que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, quedará abandonado el territorio de estos dos reyes que te infunden terror. Voy a leerlo de nuevo. Porque antes de que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, quedará abandonado el territorio de estos dos reyes que te infunden terror. Este episodio, fechado aproximadamente entre 735 y 732 años antes de Cristo, parece prefigurar la situación de María y su hijo. So this situation from about 735 to 732 before Christ seems to prefigure Mary's situation and her son's. Sin embargo, hay diferencias.
but there are differences. El intercambio entre personajes en este texto se sitúa en otro nivel social y en otra época. So the interchange between the two people in this text is situated at a different social level and in another time. Se trata del profeta Isaías, probablemente un hombre que tiene contacto con la clase alta de la capital, hablando con Ahaz, rey de Judá, en el momento de una crisis política. So it's about the prophet Isaiah, probably a man who has contact with the upper classes of the capital city, who is talking to Ahaz, who is the king of Judah in Jerusalem at a time of political crisis. Un grupo de reinos pequeños alrededor de Judá iba a atacar a Jerusalén para forzar al rey Ahaz a unirse a ellos contra la gran potencia de la época, el Imperio Asirio. A group of small kingdoms around Judah was going to attack Jerusalem to force King Ahaz to come with them against the great power of the time, the Assyrian Empire. Ante esta emergencia, al joven rey se le estremeció su corazón y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del bosque con el viento. So Ahaz's heart is shaken like the trees in the wind. Okay. En este capítulo, Isaías trata de afirmar la confianza del rey para que Ahaz resista a los reinos enemigos que lo acosaban. El profeta anima al rey diciéndole que pida un signo al Señor, como seña que Dios rescataría a su pueblo. Ahaz se niega, usando como excusa la piadosa frase, no quiero tentar al Señor. So in this chapter, Isaiah is trying to affirm the confidence of the king so that he would resist these kingdoms that were attacking him. The prophet is trying to encourage the king, telling him to pick a sign from God so that a sign that would tell him that God would take care of his people. Ahaz says, no. He's using the pious phrase, I will not tempt the Lord. Okay? En esta emergencia nacional, ¿por qué escoger como signo una joven madre y su hijo? In a time of political crisis, why on earth would you choose as a sign, a young woman and her child? La concepción, el nacimiento y crecimiento de un niño, una situación concreta en la vida cotidiana de todo el pueblo, se convierte en este pasaje en el signo del poder y la presencia de Dios. So the conception, the coming into being, the growth of the child, is something that happens in daily life for everybody in the whole country. In this passage, it becomes a sign of the power and the presence of God. Isaías no escoge un signo que viene de la vida social del rey. Un ejército, un arma especial, una alianza inesperada, una actividad en el templo, no. Presenta una joven en la vida íntima cotidiana de su pueblo, a una madre, la primera educadora del niño, y es precisamente este contexto que le da peso y significado al signo. So Isaiah doesn't choose a sign that comes from the social life of the king, an army, a special technology in arms, an alliance, an activity in the temple. No, he presents a young woman in the intimate daily life of people, a young mother
the first educator of her child. And it's exactly in this context that the sign receives its significance. Okay. ¿Qué rol jugaba una madre en la vida del pueblo de Israel? So what role did a mother have in the life of the people of Israel? Trae al mundo un niño, pero es mucha más amplia su tarea. En una sociedad en que no existían escuelas como el kinder, la primaria, la secundaria, a las que todos asistían, la educación se desarrollaba durante los primeros 7 años en el hogar. So, what role does the mother have in the life of the people of Israel? She brings into the world a child, but her role is much broader. In a society in which there were no schools, like kindergarten, primary, secondary, etc., where everybody went to school, education happened primarily in the first 7 years in the household. Estos son los años que Isaías describe como el tiempo en que el niño aprende a rechazar el mal y elegir el bien. Now, these are the years in which Isaiah describes the moment in which a child learns to reject evil and choose good. Su madre le enseñaba las habilidades sociales y técnicas para sobrevivir en el mundo. So the mother would educate the children in social skills in order to survive in the world. Le instruía en su cultura, le transmitía la historia de su familia y su lugar en el pueblo. Le transmitía los tradicionales valores morales y religiosos del pueblo de Israel. So, she instructed the child in their culture, the transmission of the history of their family, their place in their people. She transmitted the traditional values, moral and religious, of the people of Israel. El niño aprende tanto por la instrucción como por medio del ejemplo. So a child in this situation learns not only by instruction but also through example. La madre, the mother, y en algunos casos la abuelita, and in some cases the grandma, begins giving small responsibilities in the home. La madre le daba pequeñas responsabilidades en su casa para que luego pueda aceptar responsabilidades afuera de ella con su padre y sus hermanos. So she gave him small responsibilities so that later on he could receive outside of the home greater responsibilities with the father and brothers. Imaginemos a una joven cuyo niño se llama Emmanuel. Dios con nosotros. So let's imagine a young woman whose child is called Emmanuel, God with us. Maybe her child would ask, quizás su hijo le pregunta, ¿qué significa mi nombre? ¿Por qué me lo pusiste? ¿Cómo se explica el concepto Dios con nosotros? So this child is probably asking the mom, what does my name mean? Why did you give it to me? How do you explain God with us? Esto no se explica bien, pero sí se transmite con el ejemplo. So it's difficult to explain, but it's more easily transmitted through example. Cada actitud, cada acción, cada palabra de la madre es un modelo para que el niño aprenda la imagen de un Dios que habita con ellos en la casa de su familia. So every attitude, every action, every word of the mother is a model for the child to understand, to grasp the image of a God who lives among them
in their home. Como se dice en inglés, as we say in English, actions speak louder than words. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Okay. Isaías escoge la educación de un niño por su madre en el seno de su familia como ejemplo de Dios con nosotros. So Isaiah chooses perhaps the education of a child by the mother in the midst of the family as an example of God among us. No sitúa el signo dado al rey Ahaz en el seno del gran templo o en el palacio del rey, quizás porque en estos lugares Dios no estaba con ellos. So the sign given to Ahaz is not located in the great temple or in the palace of the king. Maybe because in these places God was not with them. Because of the intrigues, the politics, and the lack of attention to the voice of God, or the lack of engagement with God by the ancestors, okay? Quizás porque en estos lugares Dios no estaba con ellos, por las intrigas políticas, la desatención a la voz de Dios, o la falta de compromiso hacia el Dios de sus ancestros. Cuando el ángel del Señor se le aparece 735 años después a José, descendiente de David, when the angel of the Lord appears about 735 years later to Joseph, the descendant of David, and therefore the descendant of the king of King Ahaz, y por lo tanto descendiente del rey Ahaz. Tampoco le habla del templo ni de los ámbitos políticos. So when the angel appears to Joseph, he doesn't talk about the temple. He doesn't talk about political forums. No. Le habla de un hogar en una aldea poco destacada, donde una Virgen María sabe transmitirle a su hijo la imagen de un Dios que habita en el seno de su familia. No, he talks about a home in a little known country village where there is a young woman named Mary who knows how to transmit to her child the image of a God who lives in the midst of their family. Todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta que dice, so all of this happened so that the word that came through the prophet would be accomplished. Miren, que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Look. A virgin will conceive and bring into the world a child whom they shall call God among us, or Emmanuel. La educación de Jesús, por medio de la instrucción y el ejemplo de María, es el impacto eterno que ella tendría en la historia de su pueblo. So the education of Jesus, through instruction and example, by Mary. This is the eternal impact that she would have on the history of her people. Gracias. Thank you. So, in the program, you will find some questions for you to reflect on this talk. They're in both in Spanish and in English, depending on the program that you receive. So, what new things did you learn about Mary? What was the image of God that you received in the midst of your family? And how can the image of God among us in our home help you in your daily life? Okay.
¿Qué cosas nuevas aprendiste sobre María? ¿Qué imagen de Dios recibiste en el seno de tu familia? ¿Y cómo puede ayudarte la imagen de Dios entre nosotros, en nuestro hogar, en tu vida diaria? ¿Okay? Y tenemos aquí una imagen pintada por Henry Ozawa Tanner, que era un pintor afroamericano de la Iglesia Africana Metodista Episcopal, okay? African American Episcopal, Methodist Episcopal Church. La madre de Tanner, Tanner's mother, había sido esclava. So Tanner's mother had been a slave. And so he was coming from that background. Entonces él venía de ese trasfondo familiar. Entonces le dejamos la imagen y las preguntas. Todd, how much time do they have? 10 minutes. Unos 10 minutos para reflexionar en sus grupos.